media hora del mundo motor. El fin de semana no hubo competencias debido a las elecciones, pero te armamos un programa súper completo, así que ya te mostramos los avances. Pero antes, gracias Peluquería Samperi y también a ti sin indumentaria. En este programa de día sábado vas a poder ver una de nuestras joyitas. Sí, Marcelo Ortega nos presenta otro de sus autos. También visitamos a nuestros amigos de 829 Espacio Auto, que nos cuentan acerca de algunas promos que se vienen para este verano. Y como siempre te tenemos acostumbrado, vamos a poder compartir con vos material de internet del mundo motor. En este primer bloque te vamos a mostrar una de las joyitas que tenemos preparadas para vos. Sí, Marcelo Ortega nos presenta otro de sus autos. Mi nombre es Marcelo Walter Ortega. Este que ven acá es un BMW Z3 del año también 2000, con muy pocos kilómetros, muy cuidado, como se puede ver, muy inmaculado. Tiene menos potencia que el Mercedes, este tiene 143 caballos y bueno, tiene sus pequeñas diferencias con el otro. También tiene control de tracción, tiene toda la tecnología, pero es menos potente y es menos nervioso en el idioma de los automovilistas, de los fierreros. Bueno, la diferencia que tiene este coche es que se nota que es menos potente, tiene 50 caballos menos, y eso a la hora de acelerar se nota. Pero también es más blando a la hora de andar en terrenos duros, en las calles más de acá, que son diferentes a las de Europa, que así no hay ni un bache, no hay lomo de burro, no hay cunetas, no hay nada. Entonces eso se nota, es mucho más blando, más dócil, y es un poquito como más refinado. Sí, como dije en algunas otras oportunidades, yo desde chico siempre soñé con tener autos. Mi sueño era tener un karting, en aquel momento nunca lo pude tener. Y ahora, como dije en otra oportunidad, pero no me canso de reiterarlo, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, estudio, que es lo que yo le digo a toda la gente, que se esfuercen. Logré la meta, mi pequeña meta, que es tener unos coches que para disfrutarlos, no para exhibirlos, sino para disfrutarlos. Me da un poquito de vergüenza exhibirlos, pero bueno, también es una forma de demostrarle a la gente que, como en mi estado de WhatsApp lo dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así lo decía Walt Disney, y a mí me quedó grabado desde pequeño, desde muy chiquito. Elegir entre los dos, es el día ese, como me levante y no sé, o lo que me pida la gente. A veces la otra vez se ve a mi sobrina, a Delfina, que cumplió 15 años, mi ahijada, le mando un beso. Sí, realmente tuve el placer de comprarlos porque quería conocer los diferentes modelos y por curiosidad, pero trato de usarlos una temporada cada uno para que, porque tenerlos guardados y parados mucho tiempo. A pesar de que el azul hacía un año y medio que no lo usaba, no me había dado cuenta y había pasado un año y medio que no lo usaba. Pero es como el primer día, lo toqué y arrancó enseguida. Está muy bien cuidado. Es un coche que tiene también 100.000 kilómetros reales y como procede de Europa, directamente vino para acá, está muy cuidado el coche. El mantenimiento allá es muy cuidado. Casi todo en casas, en agencias oficiales. ¿Sí? Los dos los compré a los primeros dueños, los titulares originales, pero ya con unos 80.000 kilómetros cada uno. El Mercedes lo compré primero, lo compré hace ya 4 años y el BMW hace 3 años. Y bueno, después otro que tengo que voy a traer próximamente hace un año y medio. Sí, muy poquitos kilómetros les he hecho. Inclusive estaba mirando el otro día las tarjetas de los cambios de aceite y les quise los cambios de aceite en Europa antes de traerlo, les pasé la ITV, bueno, que acá es la BTV, y aún no le tuve que cambiar aceite. Pues tienen aceite para 15.000 kilómetros y también tienen hecho un tratamiento especial que se le hace a los autos de competición en Europa,
que es un producto que se le echa un líquido en la caja de cambios y en el motor, que en caso de estar sin aceite el coche igual pueden funcionar, que no se van a romper. Este realmente nunca lo llevé al límite, pero sí lo puse a 200 más o menos y se comporta, la verdad, que extraordinariamente. O sea, tiene un frena, también tiene tracción, control de tracción, es un coche muy completo. Aunque no son coches para andar corriendo, ¿no? Yo siempre digo, voy despacito. Es descapotable también, a diferencia del Mercedes, que la capota del Mercedes es eléctrica y se abre la tapa del baúl y se mete la capota adentro. Este es manual, desprende con la mano y se va hacia atrás. No me obsesiono por el cuidado, por dónde estaciono. A ver, no critico a nadie, pero hay gente que yo tengo conocidos que cuidan más al coche que a la familia. Entonces, yo nunca fui así. Para mí el coche, ya lo he dicho en otras oportunidades, es como todo. Si bien son un coche un poquito especial, que les tengo mucho cariño, pero tampoco me vuelvo loco si les ocurre algo, ¿no? Hay gente que me dice que es un auto para ponerlo en la mesita de luz, me dicen. Pero bueno, yo me enamoré del BMW, de este Z3, este modelo. Tuve un Z4 en Europa también, pero después lo vendí y compré este, que es un modelo anterior, pero que me gusta más. Porque apareció, no me acuerdo en qué número, cuál fue la película de James Bond. Y él llevaba uno de estos, yo me acuerdo que era, no me acuerdo cuántos años tenía en ese momento. Pero me enamoré de este coche, y después cuando fui a Europa y lo digo, este era el coche de James Bond, entonces sí, bueno. Y me gustó. Y también fue una... Yo digo que en la vida siempre existen casualidades y causalidades, ¿eh? Y justamente un señor mayor que vivía cerca de mi casa en Europa, de donde yo vivo, en Valencia, en España, que es gerente de una cadena de supermercados, un día me lo ofreció, dice, tengo un auto para vos, Marcelo, que bueno, argentino, me decía, porque ya me dicen el argentino. Y a vos que te gustan los coches líderes, así, yo ya tenía el Mercedes, digo, ¿cuál es? Ven, me dice, hablando en español, que te lo voy a enseñar. Cuando lo vi en el garaje, me enamoré, fue amor a primera vista. Y se lo vendo, que conste, dice, porque mi mujer ya no puede bajarse de él, porque claro, tiene 70 años y cuesta un poquito subir y bajar ese coche. Yo siempre cuento la misma anécdota, que cuando Walt Disney era chiquito, Walt Disney, ¿saben quién es, verdad? El creador de los dibujos animados, que en aquel momento miraba dibujos animados cuando era chiquito y veía los autitos. Una anécdota que una vez lo llevaron a un jardín botánico y a ver flores y plantas. Cuando regresan a la escuela, la maestra les hace hacer un dibujo de flores. Entonces Walt Disney hizo el dibujo, una flor que hablaba. La maestra se enojó con él y le dijo, Walt, ¿cómo se te ocurre hacer una flor que hable? Y dice, las flores suyas no hablarán, dice, pero las mías hablan. Ahí nació un dibujito animado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Pero siempre con mucho trabajo y esfuerzo. Sí, o sea, uno siempre, si me pongo a saludar uno por uno a la gente que me aprecio, me tiene estima o me aprecia, seguramente no me acordaría, entonces lo voy a hacer un poco general. Primero para mi familia, para mis hijos que están en Europa, que viven allá, mis tres hijos, y para mis amigos, para toda la gente que me acompañó desde chico, para los que me aguantan todos los días, Mario y Luis, ya ellos saben quiénes son, y también para esas personas muy especiales que me alegraron la vida, compartieron mi vida, me hicieron feliz en algún momento y espero que me vuelvan a hacer.
chocaste un cordón? Mayorana Neumáticos. ¿Te metiste en un pozo? Mayorana Neumáticos. No te preocupes, lo corregimos con nuestra máquina enderezadora de llantas. Mayorana Neumáticos. Pasa por Mayorana Neumáticos. Alineación, balanceo, tren delantero y mucho más. Mayorana Neumáticos. Se viene el calor. ¿Y ya querés disfrutar de tu pileta? En Olimpo no solo construimos tu piscina, también tenemos todo lo que necesitas para ponerla en condiciones y disfrutar el verano. Acércate a nuestro local en Benito de Miguel 371. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. Patay, todos los días, todo el día. En Nissan Noali encontrás tu 0 kilómetro, Frontier, March, Sentra, Note y Versa. Todos los modelos con entrega inmediata. Circunvalación y Sade Carnot, Junín. Tu próximo Citroën está en Ródano. Usados y 0 kilómetro. Planes de ahorros y ventas corporativas. Sumate al Círculo Citroën y tené tu auto con tasa 0% en 12 meses. Ródano, Circunvalación 353, Junín. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. Y en este segundo bloque te contamos que estamos desde acá, desde 829 Espacio Auto, Servicios Integrales para el Automotor, donde su encargado César Socorros nos cuenta algunas promos que se vienen para este verano. Bueno, la gente está respondiendo muy bien. Hasta ahora, gracias a Dios, todo, digamos, buena gente, buenos comentarios. Y bueno, nosotros le brindamos el horario de 8 a 20 horas. La gente que viene de afuera puede esperarlo acá en la sala de espera, tomarse un café, hacerse unos masajes. También si no tenemos el servicio que lo llevamos y lo vamos a buscar, todo sin costo. Y bueno, después de los servicios que ya saben todos, de cambio de aceite, filtros, baterías. Ahora incorporamos también lo que es el servicio a domicilio de... auxilio de arranque. La gente, el cliente no le arranca el auto, nos llama, nosotros vamos, le hacemos arrancar, se viene hasta acá, le controlamos el alternador, el burro, si es la batería se cambia, tenemos todo lo que es la línea de Moura, baterías Moura. Y bueno, después también servicio de gomería, de
balanceo, rotación, alineación. Si era bien algo innovador con esto de que, bueno, si hay alguien que está trabajando, venía, dejaba el auto, ustedes lo llevaban hasta el trabajo. También estaba la sala de espera con condiciones muy cómodas para esperar el vehículo mientras se le hace el cambio de neumáticos, de aceite, de lo que sea. Ahora se incorporó esto, me levanto, tengo que ir a trabajar, estoy contra reloj, no me arranca el auto, ustedes lo llevan hasta el trabajo y se encargan del resto. Claro, nosotros vamos, lo hacemos arrancar y vos te venís para acá y en 5 o 10 minutos ya salís de vuelta con el auto listo, digamos. Si es la batería, se cambia en 5 o 10 minutos. Lleva hasta el trabajo y después se encargan de revisarlo. Después también nos encargamos de revisarlo, de dejarlo todo en condiciones. Se acercan las vacaciones, faltan unos meses, pero siempre la gente va previniendo y viendo que el auto o la camioneta, el vehículo esté en condiciones de subir a la ruta. Sí, bueno, ahí estamos, sacamos unas promos para distintos vehículos, cambio de aceite, digamos, filtros, el conjunto de los tres filtros más una remera con un aceite envasado semisintético, 10W40, y bueno, ya están ahí dando vuelta en las redes para que la gente lo pueda ver y también poder usarlo. Entonces está bueno que la gente de afuera y de la ciudad pueda aprovechar de este servicio de horario de corrido de 8 a 20 horas y con toda esta gama y amplitud de servicios que ofrecen al cliente. Claro, sí, también aparte del servicio y todo, tenemos buenas, digamos, marcas en lubricantes, tenemos todas las marcas, tenemos filtros, lo que es toda la línea de Fram, tenemos algo también de original para el cliente que quiera el filtro original, pero bueno, los conjuntos, digamos, las promos son con filtro Fram y aceite en total envasado. El cliente puede elegir en la variedad de marcas, además de venir y hacer el servicio, el neumático, elige la marca, la calidad y, bueno, después se lo lleva ya todo, digamos, completo. Con una tarjetita, una planilla también que le hacemos de todo el control, un chequeo general del auto, tanto sea caño escape, guardaplas, lo que sea, que nosotros vemos, le detallamos todo lo que le observamos al auto. Bueno, para recordar entonces el horario es de 8 a 20 de corrido, bueno, Benito de Miguel 829 como lo dice el nombre, y recordarnos entonces la promo que se viene ahora para el tema de acondicionar el vehículo para las vacaciones. Bueno, la promo consta de, digamos, de los tres filtros con una remera de regalo, digamos, serían los tres filtros Fram con un aceite semisintético de 4 litros envasado de Total. Más una remera de regalo. Está para el Fiat Palio, Siena, Chevrolet Corsa y también tenemos para Renault Kangoo y Clio. Esa es la promo que se largó ahora por el momento y después, bueno, obviamente se van a ir poniendo otras marcas más. Los servicios de Mini Pala, movimientos de tierra, demoliciones y venta de granza. Especialistas en trabajos en espacios reducidos, para que tu patio o tu terreno queden impecables. Contactate, llama al 0236-450-3984 o acércate a Ruta 118, kilómetro 159. El Tigre. Ferretería El Tigre, yo voy a comprar. El Tigre, ferretería El Tigre, yo voy a comprar. La cosa que vale cosito en el pendoncito. Todo lo que necesito, yo voy a comprar. We'll be right back.
Montanari va con vos. Pinta con tu tarjeta. Vení a Impulso y busca la promo para tu tarjeta de crédito o débito. Impulso Pinturas. Todos los días, el mejor precio. Lo que viene. Fiat Mobi. Lo que ya llegó. Fiat Toro. Todo el universo Fiat está en Prima. Concesionario oficial Fiat en Junín. www.fiatprima.com. ¿Cuál es tu plan? Estilos, diseño y gran espacio interior. Corolla, más irresistible que nunca. Hilux, la superación por encima del cambio. Toyota Pichetti, 0236-4444-454. Búscanos en las redes como Toyota Pichetti. Y para ir terminando este hincha motor de día sábado, te vamos a mostrar algún material de internet de esos, de los fanáticos del mundo motor. Very close to my racing car. And you can feel really well the DNA of Type R. 1番の車に仕上がってます。Type R はホンダ完璧な独自なブランドで20年以上の歴史があります。Type R はパッションでありエモーショナルそのものです。この車はまさにレーシングカーです。Type R represents Honda's racing spirit.
Pacific Type R concept is not a high performance road car. It's a racing car for the road. Acá la media hora del mundo motor como cada sábado del mediodía. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, pero antes, muchas gracias a la gente de 829 Espacio Auto, Servicios Integrales para el Automotor, por abrirnos sus puertas para grabar desde aquí el Hincha Motor. Ahora sí, hasta el próximo sábado.